Tíralo. Nada, Balulo. Nada. No fue nada. Ajá. Y ahí no me se muera la velocidad. Ya la regó. Solo el G5. Ya la regó. O sea que tiene que darle sin tope, Lulo. Aunque le tope, siempre tiene que dar. Mañana el otro, camarada. Mañana de este lado. Ah, mañana. Te retrocedo, te vas para el mismo lado, cama. Cama, no viniste a darle para la Gladys. La cara de la Gladys. Faltó la entrevista. Allí. Hola, jamás. Ese pedacito allí, sí, angosta en la calle. Sí, ahí es que también han dejado un gran borde ahí con raíces, ahí la riega. ¿Cuándo lo vi de yo? Solo con esquina. El espejo nomás. Vaya, entrevista, Gladys. ¿Qué sintió, hija? Hasta vaya. Cuando tocó. Cuando tocó ahí, ¿qué sintió? Que sí. Gladys le tiene miedo a la muerte. Y ya no hay que tenerle miedo, mamá. Pues. Vaya, aprenda. Nunca le va a quitar de vos. Ajá. Esa la tener y es que él volteaba a ver para abajo y le decía yo, no volteas a ver porque. Más nervioso la ponía. ¿Y qué sentía? ¿Y qué sentía, Sirena? ¿Qué sentía usted? Sirena, ¿qué sentía? Miedo, morirse. Morirse, tenía miedo. Por eso la huesuda, yo no le tengo miedo. No tiene miedo. ¡Pela, Fátima! ¡Pela, Fátima! Oye, ¿cómo te dijo la mexicana? Gracias para las flores, traía ya para la gana. Vaya, un aplauso para Lulo, por favor. Otro para el Kia, porque subió. Ey, ayúdame para el Kia, pues. Vamos para el carro. Solo porque la normal lo dice. Ya va el Kia. Para allá, allá la Kia Gran Bajadona, a ver cómo lo va. Ajá. Ahí no está mojado, no está liso. Hola. También ha subido. Pero ya bajando del pistal para abajo. No, espérame, ya vamos a ir a caminar. Para. Listo. Pero el otro lado toca mañana. Ajá. Ajá. El señor que estuvo ayer lo va a atender. Ay, los dos pandearon bastante, va esto. Oiga, la inteligencia está dicho. Tenemos la carpa. Tenemos la carpa. Ay, qué frío, dijo, y lo vamos a poner nuevo mejor. Lo malo es que el de barandal va a destrabar. El mismo señor que nos atendió ayer no me atendió. No, es que en la bajada puede ir despacito, Balulo. En la bajada puede ir despacito para no fregar al otro lado. No, pero digo despacio, pues, solo calculado. La que vale 600. No, esta vale menos. ¿Va a creer que Julio, camarón, es tercera y Julio que hubiera pasado todo rápido? Seguramente. Porque imagínate en la peña, yo pensé que me iba a pasar. No, es que si no hubiera sido por la parte de arriba, no topa porque no topó. Las raíces que estaban salidas. En esta zona no entra carro de todo así grande. No, solo. ¿Sabes qué? Solo entran así. ¿Ah? Pues sí, los dueños tienen que hacer eso. El señor que estaba ayer nos va a atender ahora. Sí, dijo que va a venir, no sé si ya vino. Ah, pues ahí está ya. Va, entonces. A mí me dijo uno de allá, del hospital. Ahí a ver si va a entrar usted. Nah, pero usted le doy, dijo Lulo. Pero en las piedras pensamos que iba a rayar y aquí se vino a fregar por las raíces, baboso. Y por las raíces y no hubiera llegado. Es que como estaban arriba no se miran. Y como uno va viendo los espejos nomás de los lados. Así. Pero bien, lo importante es que llegamos, Gladys. Yo pensé que tú no ibas a ir. Por eso te mandé allí, fíjate. Con azúcar en la sangre. Sí, que se le elevó el azúcar. Yo creo que sí, porque es pan. Porque a ver, la viene. Y no es del frío. Hoy sí vas a salir con azúcar esta valla. Te afligiste, Gladys. Es que no, mira, la cara. Mire la cara pálida, sí, así cuando bajó. Ajá. Y más que hasta bola, ¿verdad? Que bajó. Y me voy a ir a pie y allá. Seguramente vas a llegar, hija. No aguanto todavía. No llegas. Aunque uno viene apenas y a la Gladys. Pues sí, uno porque usted está gorda, por eso que viene apenas. Mire, yo que llegué como que nada, ¿verdad? No, seguramente. Entonces, estamos listos. Entonces. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar un lugar, porque nosotros como llegamos primero que cualquiera va. Para las tiendas. Tenemos derecho a elegir dónde nos vamos a quedar, a acampar. Ajá, el más lugar. Pero tenemos que ver un lugar que quepa la tienda grande, aunque también las otras son grandes, y que esté plancito. A ver, allá arriba creo que hay otro lugar para acampar. Aquí no, ahí abajo va Lulo.
tienen que ir a los pedacitos para acampar, ellos no tienen ya de la medida de las tiendas de ellos. Exacto. Porque aquí, aunque quiera poner la grande, no le queda. No, aquí no cabe. Allá, tal vez sí. No, aquí no cabe. Sí, para que no esté tan mojado. Allá abajo tampoco cabe. Aquí, tal vez sí, mire. No, tal vez. Ah, pero la puerta está de un lado, no, tampoco se puede. Tiene que ser un lugar grande. Y es para que haya más chido que por palo. Oiganlo, pues. No, no, es que, como ahí le digo, ellos ya tienen hecho la parte de la casa que ella ve. Mire, pues, la parte de la casa amarilla sí le vamos a ver allá, pues, si no la dejamos ahí en el mero. Ah, pero no hay donde clavar, va, pero amarrar se puede. En el mirador, hijo. Sí, ah, sí, sí se puede. Sí se puede amarrar los lados. Se amarra. En el mirador. Ultra bonito, Johnny. Pero si viene un hortazo, camarada, nos vamos con todo y todo. No creo, porque si está la mexicana dentro, no creo que se nos... ¿Te gusta aquí, papá? ¿Te gustan los Alpes? ¿Sí te gusta? Sí. Pero yo quiero ir a la cueva. Ah, la cueva quiere ir. ¿Ah? Ajá. Pero es vigilante, ¿no? Nos mandaron vigilancia. Sí, obvio, ya. Aquí sí te enfermas y te quieren mandar para el hospital, es rápido. Qué importante, me siento con vigilancia, con guardaespaldas. Hija, por nosotros, ¿no? ¿A dónde está la cocina? Vale, entonces de preferencia. Ah, está con techito. De preferencia tiene que ser aquí la acampada, porque esta cabaña también va a ser de nosotros, ¿ve? Entonces, sí. Ah, vaya, aquí cabe la grande, camarada. Sí, aquí creo que cabe, aunque sea los palos así de medio de lado. Pegadito al padrón. ¿Y para qué? Ponemos la pequeña ahí y la otra pequeña allá. Para allá, sí. Porque sí, la grande aquí la. Ah, también aquí cabe, mire, ve. Aquí cabe, aunque esté medio disparejo, en este espacio sí cabe, eso, por ley. Eso, no, porque ahí tiene que preguntar si el palo puede volar. Y un palo, no, hombre, si aquí cabe. Pero es que aquí no es tu lugar como para eso. Mira, allá no cabe, allá es paja, no cabe. Sí, aquí sí cabe. Y si acaso no cabe ahí, vamos a ver allá abajo. Vamos a ver dónde está. Creo que aquí cabe. Los que no han venido, vengan a ver. Tráiganse la Gladys, muchachos. Gladys, véngase. Gladys. Venita, venite. Hola. Qué oso y nada de frío. Pero creo que tienen otra segunda. Ah, no, pero la cabaña está aquí abajo. Vaya, y si no queda ya, hijo, está la otra opción aquí, ve. Ajá, a las tres. Vaya, mire, si no le cabe allá, aquí sí le cabe. Ah, no, hombre, aquí sí cabe. Hay un incendio allá, mire, mucha. El puerco espín, mucha. ¿Dónde está? Hey, Chuga, te da la misión de ir a buscarlo allá arriba. Nunca lo ha visto todos los puercos pintos. Así en vida real, ¿no? Allá por la casa. Solo en documentales. Son de la casa de Pulo. Así es que lo vamos así a ver, cada espina, mire, ve. Son cholas, pues. Sí. Ahí por la casa de Pulo. Son como... Tienen toditito el cuerpo, tienen. Desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. ¿Y para comer cómo hacen? ¿No se espinan ellos? No. Vamos. Aquí tienen la... Ahí por la casa de Pulo vive uno. Pero va que normalmente andan así como peinadito, va. Sí, y ya después cuando se engrifan... Que los ataca un animal ahí donde... Y las tiran, va. Como lanzas. Ajá. Bueno, peor que esa espina entra, pero para salirle... Ajá, y tiene punzoña. Igual el aceite. ¿Qué chugar y allá no hay en las delicias de eso? Es que ahí donde Pululo sí se ha visto uno ahí por la peña. No, pero son esos ríos, maje. Es un cuerpo espín, hombre, aunque no me lo crean. Cuerpo espín, cuerpo espín. ¿Y a dónde supuestamente te vives? En este nido. Ah, en ese, va. ¿Dónde está saliendo ya? ¿Cómo fue lo que dijo él que...? Si a mí me dice que voy a ir a los pescados. 200 años. Hey, mira la florcita esa ahí. Ya le cayó matapalo. Ese es de matapalo, ese. Sí, es que ese no, ese es como adorno del palo, porque no lo... No, lo... no es que no es matapalo, es como otra planta que se crece por la... Por la misma savia del otro palo. Ajá, por la humedad. O será por la vejez del palo. Es que si se fija, son como macetas, estos palos le sirven como maceta para otra planta. La orquídea, pues yo he visto una que... No, la orquídea es diferente. Es color del palo.
¿Va que sí? Por la vejez del palo. ¿Mm? ¿Por la vejez? No, no por la vejez, es por la humedad. La belleza, la belleza. Por la humedad. Por la belleza. Mira, bonita la cuita. ¿La qué? Sí, está bonita. Es que este tipo de árbol. Allá hay otras dos, mire. Aquí están todos los palos tienen. Este bosque es de película prácticamente. Sí, como tipo Avatar. Algo tipo depredador. Como tipo Shrek del bosque, así donde dice Shrek. No, es más de miedo. Ya está invocando a Armando. Armando, ¿sabe de cómo se mira? Como tipo Shrek. ¿Es Shrek? Oiga, le habla la de la vez. Shrek, ¿sabe cómo que ellos anduvieran ahí? Shrek está diciendo. ¿Sabe cómo que encantamos? ¿Sabe cómo que se mira aquí? Salió nomás en la película de Pitufo. Y el de Blanca. Como la de sigue engordando, va a ser la pareja. Se mira también como algo de película de Camino hacia el Terror. De vera. Ah, Camino hacia el Terror. Se va el monstruo. No, es que la hueva. Fiona, la mira, pues. La hueva. La macha va a ser la versión fea. Ajá. La versión fea. Ajá, cabal, la versión gorda. Y ¿qué verde? Y la hueva es la delgada. Te está ayudando, igual. ¿Las dos? Las dos la comparten al hombre. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Y mire, Nano, ¿para cocinando? Sí, va, cocinando. Okay. Cocinando. Sí, cocinando. Mire, Nano tiene una prueba para cocinando esta bicha. No, cocinando. Va, pero que nada de detalle, va. Va a decir que estábamos comiendo y esta alma comenzó, o sea, como que le faltan 5 para el peso. Como siempre la agarra, Comenzó a decir todas las verdades. Y yo vine sí. y me metí a WhatsApp. Y este de rápido me quedó como si. Y de repente me metí a ver ahí una foto de una chava y puse a grabar. Y comienzo a grabar lo que esta bicha se pone a decir. Una verdad, de un amigo que yo conozco. Que es tu primo, es tu primo. Mi tío. Y puy, hasta ayer lo puedo decir. Pero ahí un video es como de un minuto. Bueno. Buenísimo. Sí. Pero una verdad es pura, hombre, sí. Pura. Allí, y mire, allí no era show porque no había una cámara. Ah, nada. Exacto. Prácticamente no, allí no había nada. Allí fue lo que salió. Ahí no había nada. Yo y un pedido, yo tratamos hasta la prueba sale jugada ahí. Y como dice el dicho, el pez por su propia boca muere. El pez por su propia boca. O sea, camarón. Porque muerde el anzuelo. Por su propia boca. O sea, que el día cocinando ellos toman a morir. Porque muerde el anzuelo. ¿Cómo? El mismo día cocinando ellos toman a morir. Ah, pues depende si usted mata a Armando. Ahí depende de usted. Aunque no creo que lo llegue a matar. Depende, si usted le acepte así, aún así, pues dele. Y si no, pues entonces sí va a morir Armando. Pero como dice, que bonita dice. Yo soy pez pululo. Pez globo. No, pez ballena. No, pez ballena. No, ya lo saben, camarón. ¿Ya lo saben todos? Sí. Ah, vaya, entonces. No tenemos por qué sorprendernos. ¿Es nuevo? Es nuevo. Vaya. Ah, pero para los escritores y sí. No, ya lo dijeron. Oiga, hueva, como quien dice que ya usted lo sabe, no, y le vale. No, allá, no. No, es que no es de romance eso, hueva. Es algo más. Es algo más. Eso confirma todo lo la sospecha que teníamos hasta el momento. Todito. Cuando la Desi bajó. Todito. Y no, ahorita que veníamos bajando, caminando, le dije yo, es bicha, todavía está brava, pues le digo yo. No, me dijo, y le digo, porque trae esa cara como de niña de 5 años empurrada, le dijo, por acá. Inflada, cabrón. No era nada, yo mi cara hinchada hoy en la mañana. ¿Usted cree que por qué la puse yo a grabar allá? Oiga bien, mire, la pasada, ¿cómo fue? Se fijó que arriba decía que era de vomitar, que ya no quería comer, que todo. Por eso pasa todo. Sí, ajá. Entonces, y baja aquí abajo, hermano, con un gran bote de churro. De churro. Sí, y darle. Bueno, le dijo, y todavía vas a comer, y dijiste que allá no querías comer. Le estoy quitando el después. Entonces, y mire. Es que yo como de brava y agarro churro. Y empieza a maldecir al churro. Y dije, solo... en mi mente va, como esta hipota que arriba dijo que estaba vomitando de llena, dije, que ya no le cabía, pero un granito de arroz. Y le va a caber ese saco de churro. ¿Y qué le hizo churro? Un saco churro. No, solo le ayudé a comer. No, le fui a echar. El paro le fui a echar, ya que ella no podía comer la comida. No, pero se acuerda que todo lo que salió fue por usted, porque usted me estaba molestando. ¿Y sabe por qué? Yo no me enojo con nada. Y además, como sé que todo eso... Oiga, que no me enoja con nada, dice. Menos mal. Para ella todo es show. Para ella todo. Todo es show. Ella anda buscando a Armando. Allá en las noches y es show. El video es show. Cuando llora es show.
dijo lo que dijo y es show. Es show también. Y no había cámara. No había cámara. Y es show. Es que le entiendo que ella diga, va, es show como cuando estamos grabando. Ajá, exacto. Aquí, o sea, como. O sea, que te estén grabando así de escondida. Ayer en la noche la hueva andaba desesperada por irse a dormir con Armando, mire, camarón, en la tienda aquella. Entonces vine yo y le dije, vieja, le dije yo, mire, quédese aquí porque hay frío. Y empieza la Daisy, mire, no hueva, quédese aquí, aquí con la Nayeli y la Fátima, hueva o me quedo yo en la cama, o sea, aquí, que pero con el pretexto estaba que descuadrada. No se mire, ayer que bajaron al baño el Armando y la hueva, porque Armando bajó al baño con la hueva, allá va, allá en lo curito. Fue el primer día. No, ayer fue, hija, ayer fue. Y mira esta bicha cómo se puso. Hueva, hueva, véngase para acá mejor, hueva. Y agarra, no me acuerdo qué agarró, y se lo tiró a usted, pero no le cayó, cayó en los palos. Ah, pero usted no la vio ayer cuando estaba bañando. Cuando estaba después de eso fue. Ajá. Estaba armando, Y mire, y como íbamos a hacer el reto, va, yo, como quien dice, mira lo que estoy enseñando, hermano. Porque si él ha querido, pues ya lo ha quitado. Y está bien calzón.